es un espacio que recuperamos algunos socios del club hace un año, dos años más o menos. Era un espacio que estaba, que existía, pero que no tenía contenido. Entonces, con algunos socios nos interesamos en darle contenido a ese departamento y abrirlo a toda la comunidad. Un departamento que está integrado, que participa de actividades inclusive de AFA y que lo que se intenta es, no solo para dentro del club, hacer ofertas culturales o, digamos, de salir de lo estrictamente deportivo, sino también abrirlo a la comunidad con distintas actividades para articular el club con la comunidad y con otros clubes por ahí barriales, y mismo integrar las distintas áreas de los clubes, ya sea el predio, de inferiores, con la sede y demás. La semana pasada empezó un curso de fotografía, un curso básico de fotografía que está dictado por Fito La Médica. La idea es más que nada, las personas que no tienen nada de noción de la fotografía, digamos que tienen una cámara chiquita o lo que sea, es ellos decidan cuál es la foto que quieran sacar y no depender de una super cámara o de equipamientos muy específicos. Y bueno, la idea es que dure va a durar hasta diciembre y después poder hacer una muestra con todo el material que haya surgido del curso. Vamos a retomar el café literario, que es alguna actividad que estaba buena también, que le gustaba a algunos vecinos de ahí, de cerca de la zona. Y bueno, y estamos abriendo la convocatoria para el concurso literario, que es un evento que hacemos junto con AFA. Los clubes que participan son todos los que tienen departamento de cultura en sus clubes, que son clubes afiliados a AFA. Son más o menos 24 clubes y cada club lo que hace es presentar dos cuentos y de eso va a salir una recopilación de cuentos, que es un libro que se va a editar a fin de año. Y pueden presentarlo en el club hasta el 30 de septiembre. De ahí, cuando ya tengamos todos los cuentos que nos presentaron, un jurado que van a ser miembros del Departamento de Cultura y personalidades de la ciudad que estén vinculados a la literatura, van a elegir dos ganadores. Los primeros dos ganadores son los que van a ser los cuentos elegidos para hacer la recopilación luego. Empecé a ver a Quilmes cuando tenía 8 años, me llevaba mi papá a la cancha, así que a la cancha vieja, por supuesto, de la mano. A partir de ahí seguí viendo a Quilmes y soy socio vitalicio. Y tengo el orgullo de decirte que mis tres hijos, mis tres varones, antes de decir papá y mamá, decían dale Quilmes. Así que imagina, toda mi vida fui a la cancha, vine a la cancha con mi hermano, con algún pariente, algún amigo siempre. Manija, que nos conocemos de la Confitería Colón, que es una institución. Así que, bueno, siempre la cancha. ¿Viste esos que dicen yo soy de Quilmes, de River, de Quilmes, de Boca? No. Bueno, nosotros somos auténticamente sangre azul y blanca. Digamos que resurgimos de las cenizas como el ave fénix. No estamos contentos porque el equipo entró a jugar distinto. Podremos perder algún partido, como es lógico, no vamos a ganar todos, pero tenemos la suerte de decir que ahora por lo menos uno viene contento a la cancha porque tiene la posibilidad de verlo ganar. Y más que nada lo que me gusta es que el equipo va al frente. Yendo el equipo al frente se puede ganar. Cuanto más cerca del arco contrario estemos, más posibilidad de ganar tenemos. Si estamos todos allá atrás, tenemos más posibilidad de perder. Año 58, Pino Carreño y Figueroa, de Tucumán. Dos muchachos muy humildes, vinieron con un bolsito. Entraron a trabajar en la cervecería Quilmes, un tiempito. Año 58, yo tenía 17 años.
Nosotros lo bautizamos los cerveceros. Yo tenía 17 años. Nosotros, la hinchada, no la Barra Brava. En aquel entonces era la hinchada de Quilmes. Lo bautizamos nosotros los cerveceros. Yo soy uno de ellos. Tengo 75 años. Héctor Barrio. Esta la traje con Gimnasia que le ganamos 2 a 0. ¿Sabés? Escuchame una cosa. ¿Sabés quién se la aprendí esta? ¿Sabés quién la tía? El tipo que más sabe fútbol en la Argentina. El doctor Carlos Salvador Vilar. Y siempre la traigo. Sal. Sal, sí. El partido bravo traemos grueso.